Bueno, chicos, esto es lo que es un sábado acá en el Parque de Río. Yo me encuentro, claro que sí, aquí en las escaleras de la estación de Río. Acabo de estar allá mirando los fuertes de la parranda, que se encuentran allá en ese punto justamente detrás de la estatua. Y vemos cómo se reúnen para bailar música parrandera. Aquí en este lado estuve yo cantando ahora. Estábamos los auténticos del ritmo cantando pura guascarrilera. Ay, también parrandera. Entonces nosotros cantamos más o menos de 11 del día a 5, 5 y media de la tarde. Luego llegan los chicos, los fuertes de la parranda. Y ya, que tipo que como 2, 3 de la tarde vienen y ya siguen la furrusca como por ahí, yo creo que hasta las 9 de la noche más o menos. Miren, Parque de Río, Centro Cultural, corazón de Medallo. Qué bonito, qué bonito. Eso sí, pues, cada uno se encarga de cuidar sus pertenencias, ¿cierto? A las escaleras, las estradas. Y hacia el lado donde yo llevo la cámara es donde está la Gorda Botero. El sitio donde más fácil se encuentra uno con cualquier persona que venga de otra parte. Ah, ¿dónde nos encontramos? No, la más fácil, el parque Botero. Ve, la Gorda Botero. Allí está. Allá está la Gorda Botero, mírala. Ah, bueno, no se alcanza a ver mucho, pero bueno. Esa es a este lado. Justo detrás, sí, justo donde está el poste. Ahí ya les sigo contando después varias cositas, varias anécdotas o vivencias del Parque de Río, corazón de Medallo. Esto va para todo el mundo entero, para Colombia obviamente y todo el mundo entero. Les habló Maggi Blue, recuerden, Maggi Blue, la reina de la cantina. Esa es la iglesia, la Candelaria, que se las he mostrado en los videos cuando grabamos los videitos. Allá, miren. Ah, qué lindos. Ese es el edificio Coltejer. El edificio Coltejer. Y allí vemos, ese es el almacén Flamingo que queda en el Parque de Río. Ya, qué bonito todo. Qué bonito un sábado en la noche. Próximos al día de elecciones, que es el día de mañana. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí me dispongo para irme a casita a descansar. Vea, como pueden ver, estación Berrío. Me voy a casita a descansar. De verdad que ha sido un día de un arduo trabajo. Llovió, nos tocó escamparnos un poco, un rato. Y bueno, vea, aquí en el metro encontramos cositas para comprar. Cositas de alimentos también hay. Dónde cargar el celular y cómo hablar por teléfono. Vea, aquí nadie se pierde. Dios los bendiga y me bendiga a mí también. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden, les habló Maggi Blue, la reina de la cantina.